pasaron exactamente sobre nuestra cabeza. Este capítulo de nuestra historia comienza con una rebelión popular, una auténtica pueblada. La policía de Córdoba estrena su nuevo escudo mientras juega. Que va a marcar toda una época. Y termina con el día más trágico del siglo XX argentino. Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la cinta militar. Son años de violencia, pero también de una gran esperanza de cambio social. Una de las mayores fortunas del pueblo argentino. La constituye nuestra juventud. En los que el destino de liberación crece a la par de la represión. La ciudadanía recupera la confianza en las fuerzas del orden. La documentación secuestrada a los extremistas pone de manifiesto. Pero antes, hagamos un pequeño repaso. Recorramos la línea de tiempo. El 28 de junio de 1966, el país se despierta con un nuevo golpe de Estado. La grave crisis institucional culminó con la separación del doctor Arturo Illia del cargo de presidente de la nación. La nueva dictadura, autodenominada Revolución Argentina, busca quedarse un largo tiempo en el poder. Fue alterado. Anunció que la presidencia de la nación sería asumida por el teniente general Juan Carlos Onganía. Está encabezada por Juan Carlos Onganía, un general de caballería, ferviente católico y enemigo declarado de las ideas de izquierda. El general Onganía arribó a la fiesta. El gobierno se propone velar por los valores espirituales y morales de la civilización occidental y cristiana. Presidente Kennedy informa que los soviéticos han puesto en libertad a los dos pilotos que efectuaron vuelos de reconocimiento en territorio ruso. Recordemos que estamos en tiempos de Guerra Fría y la dictadura busca alinearse con los Estados Unidos en su guerra contra el comunismo. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez, inútilmente. Onganía adhiere a la doctrina de seguridad nacional, que afirma que la guerra ahora es ideológica y está fronteras adentro. Por medio de la propaganda impresa, una ideología perturbadora extraña a nuestro medio ha estado y pretende seguir amenazando a la sociedad argentina, el comunismo. El virus ideológico prende los ambientes donde impera la vagancia. El mal se propaga también mediante la acción organizada de agitadores profesionales. Gérmenes de esta naturaleza incuba fácilmente en las mentalidades incultas y en la juventud ingenua e inexperta. En sus primeros días en el poder, Onganía prohíbe todas las actividades políticas, sindicales y estudiantiles. Al peronismo, que ya lleva 10 años proscripto, se le suman todos los demás partidos que no pueden realizar ningún acto público. Pero mientras Onganía pretende instalar en todo el país una rígida disciplina de cuartel, una gran parte de la sociedad argentina va totalmente en sentido contrario. Los años 60 son tiempos de cambio. Las jóvenes generaciones buscan diferenciarse de sus padres, y eso se nota en la música, la ropa y hasta en el largo del pelo. En estos años, el rol social de la mujer atraviesa por grandes transformaciones. Por un lado, la aparición de la píldora anticonceptiva le da más poder de decisión sobre la maternidad. Por el otro, cada vez son más las mujeres que trabajan o que pudieron terminar una carrera universitaria,
lo que les garantiza una mayor independencia económica. Como nunca antes, la juventud habita un mundo propio que no se corresponde en lo más mínimo con el orden moral y los valores establecidos que pretende imponer Onganía. Por esta razón, los jóvenes se vuelven un grupo social peligroso para los ojos de la dictadura. En respuesta, Onganía firma un decreto por el que ordena intervenir las universidades nacionales. La comunidad universitaria de la UBA resiste la intervención y ocupa los edificios de varias facultades. La respuesta de Onganía llega la noche del 29 de julio de 1966. Córdoba entre Junín y Uriburu. Facultad de Economía. Los profesores y alumnos son echados de la universidad a los golpes y permanecen detenidos por días o semanas. Los estudiantes de la Facultad de Economía han ocupado... Pero el estricto control social no se centra solo en la juventud. La censura, la proscripción y la represión policial se despliegan sobre cualquier grupo que se oponga a los planes de la dictadura, en especial en el aspecto económico. Onganía, mediante el plan de su ministro de Economía, Adalbert Krieger Bacena, busca achicar el gasto público racionalizando al Estado. Esta racionalización representa la quita de subsidios y la apertura de la economía al capital internacional. Con este fin, el gobierno despide a miles de empleados públicos, cierra varios ramales ferroviarios y se desmantela una gran cantidad de fábricas pertenecientes al Estado Nacional. Constituye un mundo de progreso al que nuestro país se asoma. La que más sufre estas medidas es la provincia de Tucumán, cuya industria azucarera es totalmente reestructurada con la excusa de una supuesta modernización. Es así que muchos ingenios azucareros cierran, dejando a gran parte de la población de la provincia hundida en la pobreza y la desocupación. Otro actor social que tiene un rol decisivo en esta época son los sindicatos. Para 1968, la CGT se divide en dos. Por un lado, el metalúrgico Augusto Timoteo Bandor encabeza una central obrera ligada a la ortodoxia sindical peronista que por el momento se muestra abierta al diálogo con la dictadura de Onganía. Por otro, se crea la CGT de los argentinos, combativa y permeable a las nuevas transformaciones sociales. Sería muy pobre dar una respuesta sobre el papel que debe tener el sindicalismo, sino que lo que tenemos que pensar es que se viven épocas de milicia, épocas de combate y épocas de emergencia. La CGT de los argentinos es liderada por el dirigente gráfico Raimundo Ongaro, que toma una posición de absoluta confrontación con la dictadura y busca dar una lucha constante. Pero no solo en las fábricas y en las aulas se habla de revolución. A partir del Concilio Vaticano II y la Conferencia Episcopal de Medellín de 1968, surge un movimiento en el interior de la Iglesia Católica que toma un gran protagonismo en América Latina. El movimiento de sacerdotes para el tercer mundo no solo profundiza las actividades sociales en muchas iglesias, sino que las transforma también en un lugar de reunión y de discusión política. Se impulsa lo que muchos llaman el socialismo cristiano o la teología de la liberación. Bueno, la principal finalidad es aglutinarse en el movimiento que expresa al pueblo argentino, al pueblo trabajador fundamentalmente, que es el movimiento peronista, ya que precisamente dentro del movimiento peronista la clase trabajadora es la columna vertebral. Fieras sedientas de sangre. Con profundo dolor he recibido la noticia de una irreparable pérdida para la causa de los pueblos que luchan por su liberación. Quienes hemos abrazado este ideal, nos sentimos hermanados con todos aquellos que en cualquier lugar del mundo y bajo cualquier bandera
luchan contra la injusticia, la miseria y la explotación. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así. Nada. Pero este profundo espíritu de cambio no es exclusivo de nuestro país, sino que es parte de un clima de época. La manifestación organizada por UNEF se amplifica. En mayo de 1968, en el barrio latino de París, una movilización estudiantil recibe el apoyo del movimiento obrero francés. Lo que comienza como una protesta contra el plan de estudios crece hasta volverse una revuelta de rechazo al sistema político y social en su totalidad, que se vuelve mundialmente conocido como el Mayo francés. Es así que durante todo el año 1968, las manifestaciones obreras y estudiantiles se multiplican. En la Ciudad de México, en la Plaza de Tlatelolco, una masiva movilización contra el gobierno es violentamente reprimida y termina en masacre. En Checoslovaquia se abre la Primavera de Praga, un movimiento que exige al régimen comunista una mayor apertura política. En Estados Unidos, miles de jóvenes se movilizan en contra de la guerra de Vietnam. En nuestro país, tanto estudiantes como trabajadores confrontan con la dictadura. A mediados de mayo de 1969, en una manifestación estudiantil en Corrientes, es asesinado por la policía el estudiante Juan José Cabral. Al mismo tiempo, en Rosario, la muerte de otro joven provoca que obreros y estudiantes salgan a las calles. La jornada, nuevamente reprimida, se conoce como el Rosariazo. Pero en 1969, una provincia se va a volver el centro de atención. Córdoba es el segundo polo industrial del país, después de Buenos Aires, y también es la cuna de un movimiento sindical altamente combativo. La mecha del conflicto se enciende cuando el gobierno intenta privatizar la empresa provincial de energía eléctrica, la EPEC. Esto provoca la reacción del sindicato de Luz y Fuerza y de su principal dirigente, quien convoca un plan de lucha. Se ha anunciado la palabra de Agustín Tosco, como aquí hay compañeros que cantan distintos eslogans, distintas consignas, pero yo estoy seguro que todos llevan en su pensamiento y en su corazón el mismo ideal de lucha por la liberación nacional y social argentina. Agustín José Tosco tiene 39 años. Comienza su carrera sindical a los 22 como delegado de la sección en la EPEC. Para 1969 es el principal referente de la CGT de los argentinos en su provincia. Creemos que el movimiento obrero de Córdoba, que la clase obrera de Córdoba quiere una CGT que responda a las bases obreras y defienda con unidad en la lucha y con unidad orgánica los derechos de los trabajadores de Córdoba. Eso queremos y eso quiere el movimiento obrero y eso vamos a defender nosotros. A fines de mayo de ese año, la CGT de Bandor y la de Raimundo Ongaro organizan en conjunto un paro nacional de 24 horas en contra de las políticas económicas de Onganía. En Córdoba, la apuesta se duplica. Paro de 48 horas con movilización. El 29 de mayo de 1969, obreros y estudiantes cordobeses salen a la calle. La ciudad es una olla a presión. Ni la huelga ni las manifestaciones se detienen. Desgraciadamente, las circunstancias de Córdoba apremian a todos. Está a punto de comenzar
una de las más grandes movilizaciones de los últimos 50 años. Una verdadera pueblada que va a inaugurar la década más intensa de nuestra historia reciente. Primera unidad militar que, cumpliendo órdenes, llega a la ciudad, ingresando por esta arteria principal para hacerse cargo de la situación. Creemos que las palabras cuelgan en este momento. La imagen y el sonido hablan con demasiada elocuencia de lo que está ocurriendo en este momento en el centro de la ciudad. Córdoba, 29 de mayo de 1969. No podemos anticipar cuál es la actitud que va a tomar la fuerza policial. El centro de la ciudad es un campo de batalla. Lo que era un paro con movilización en contra de la dictadura se convierte en una rebelión popular. Cada esquina es una barricada. Todavía estamos en 1969, pero se puede decir que el cordobazo es el comienzo de los años 70. La acción empieza la mañana del 29 en las principales fábricas automotrices de Córdoba. Desde allí, los obreros del sindicato de mecánicos, ESMATA, liderados por Elpidio Torres, comienzan la marcha hacia el centro de la ciudad, donde los esperan los estudiantes que se congregan en el barrio Clínicas y las columnas del sindicato de Luz y Fuerza, conducidos por Agustín Tosco. Obreros y estudiantes van a marchar por separado, pero tienen en común un lugar de reunión, la Plaza San Martín, que está custodiada por un enorme cordón policial. Al acercarse los primeros manifestantes, comienza la represión. Los manifestantes responden tirando bolitas de acero para entorpecer el paso de los caballos. Algunos se dispersan, pero el grueso de las columnas intenta ganar la plaza. Es allí cuando el jefe del operativo da la orden de disparar y se produce la primera víctima fatal, el obrero Máximo Mena, de 27 años. A partir de ese momento, la protesta se transforma en una rebelión popular que se extiende por más de 150 manzanas. Por supuesto que las emanaciones también nos afectan. Estudiantes y obreros, a los que se suman los vecinos, resisten con elementos caseros, como palos, piedras, cadenas y bombas molotov. Algunos manifestantes atacan con especial furia los locales de los supermercados y las empresas norteamericanas, que son el símbolo de la política económica de Onganía y del ministro Kier Bacena. En una de las esquinas más céntricas de la ciudad, Rivadavia, sus Catamarca. Esto es la capital de Córdoba. Pasado el mediodía en Córdoba, se respira un clima de guerra civil. Las fuerzas provinciales están sobrepasadas y el gobierno nacional da la orden al tercer cuerpo de ejército de avanzar sobre la ciudad. En las últimas horas de la tarde, el ejército vuelve a tomar el control de Córdoba. Lo hace con tanques, jeep, ametralladoras y armas de guerra. Como si se tratara de un país enemigo. Mantener el orden en el radio de la capital. A la mañana del día siguiente, solo resiste el barrio Clínicas, bastión de la militancia estudiantil. Hora más tarde, la rebelión es sofocada. Cuando en paz y en optimismo la República marchaba hacia sus mejores realizaciones, la subversión, en la emboscada, preparaba su golpe. Los trágicos hechos de Córdoba responden al accionar de una fuerza extremista organizada para producir una insurrección urbana. La consigna era paralizar a un pueblo pujante que busca su destino. El cordobazo
deja un saldo de 1.000 detenidos y 12 muertos, aunque las cifras no oficiales hablan de más de 60. Elpidio Torres, conjuntamente con Agustín Tosco, son los dos dirigentes gremiales que han sido detenidos en la víspera por efectivos del ejército y sometidos a la acción de los consejos de guerra. Al otro día, Agustín Tosco es condenado sumariamente a 8 años de prisión. El Cordobazo marca el comienzo de una época. La sociedad argentina pierde el miedo a la dictadura y recupera la calle. El gran perdedor de la jornada es Onganía, que comienza su cuenta regresiva en el poder. Y mientras la estrella de Onganía comienza a caer, otra figura, que hace 15 años está fuera del país, recupera el lugar central en la política. El Cordobazo también profundiza la tensión entre el sindicalismo combativo y el sindicalismo dialoguista de Augusto Bandor. Un mes más tarde, Bandor es asesinado de 5 balazos dentro del local de la UOM. Los autores son miembros de una nueva organización armada. Ahora sí, entremos de lleno en los años 70. A pesar de la dictadura de Onganía, empiezan a construirse pequeños espacios de libertad. En los galpones de los sindicatos, en los sótanos de las instituciones, en las sacristías de las iglesias, de manera absolutamente clandestina, se empieza a gestar una nueva resistencia. Tengamos en cuenta que desde hace más de 30 años, la enorme mayoría de los trabajadores se identifica con el movimiento peronista. Pero en los años 70, nuevos sectores se van incorporando al movimiento. Es el caso de los jóvenes. Las viejas generaciones tienen la obligación de dar paso a las nuevas. A pesar de su edad, Perón mantiene intacta su capacidad de leer el signo de los tiempos. Son las encargadas de asegurar el destino de nuestro pueblo. El viejo líder busca ponerse a la cabeza de una nueva ola de cambios. Desde fines de los años 60, y más que nada después del asesinato del Che Guevara, la violencia revolucionaria empieza a aparecer como una opción. Es por eso que desde su exilio en España, Perón comienza a alentar la formación de grupos armados que hagan tambalear la dictadura de la llamada Revolución Argentina. La experiencia de la Revolución Cubana y las luchas por la liberación de Argelia inspiran la creación de las primeras organizaciones armadas. En Argentina aparecen las primeras organizaciones peronistas, marxistas y comunistas revolucionarias. El 29 de mayo de 1970, exactamente un año después del Cordobazo, hace su aparición un grupo formado por jóvenes nacionalistas católicos de orientación peronista. No existe ningún contacto con algún organismo oficial del gobierno ni tampoco con la familia del expresidente provisional de la República. Su primera acción es el secuestro del expresidente de facto, Pedro Eugenio Aramburu, líder de la Revolución Libertadora y responsable por el secuestro del cadáver de Eva Perón y los fusilamientos de 1956. Con esta acción hace su debut la organización Montoneros, que tendrá un gran protagonismo en los años siguientes. Esa violencia en manos de los pueblos no es violencia, es justicia. Unos meses más tarde, el Partido Revolucionario de los Trabajadores decide conformar su brazo armado, el Ejército Revolucionario del Pueblo. El ERP considera que el peronismo es un movimiento burgués al que hay que superar a través de la revolución socialista. Mientras tanto, el asesinato de Aramburu provoca la caída de Onganía y su reemplazo por el general de inteligencia, Roberto Marcelo Leviston. Conciudadanos, hace pocos días
encontrándome fuera del país, la Junta de Comandantes en Jefe me ofreció el cargo de presidente de la Nación. Perón envía a su delegado personal a entrevistarse con Ricardo Balbín, su eterno adversario y líder de la Unión Cívica Radical. Perón y Balbín firman un acuerdo llamado La Hora del Pueblo, que habla de redistribución del ingreso y del proteccionismo económico, y pide una salida electoral que incluya a todos los partidos, por supuesto, al peronismo. En 1971, en Córdoba, se produce un nuevo levantamiento, el Viborazo, que provoca la caída de Livingston. La verdadera nube de gases aquí. En su lugar, asume la presidencia Alejandro Agustín Lanusse, verdadero hombre fuerte del ejército. Lanusse comienza a tramar una salida electoral que le permita a las Fuerzas Armadas seguir teniendo un rol tutelar sobre la política nacional. El Gran Acuerdo Nacional. Las pobladas son cada vez más fuertes y la imagen de la dictadura se deteriora. Al mismo tiempo, Perón se vuelve una figura cada vez más popular, no solo para sus simpatizantes de siempre, sino también para la militancia juvenil, que comienza a verlo como un líder revolucionario, y para los sectores de clase media, cansados de la falta de libertad y de las políticas económicas de las últimas dictaduras. En julio de 1972, totalmente desgastado, Lanusse anuncia la llamada a elecciones, pero impone una cláusula que impide presentarse como candidato a personas que hace mucho tiempo que no están en el país. El destinatario de esa maniobra no es otro que Perón. Yo creo que el discurso del señor Lanusse no ha sido positivo, porque pretende darle una fecha al retorno del general Juan Perón. Y eso es un condicionamiento del movimiento nacional justicialista, y creo que la ciudadanía no lo va a aceptar. El 15 de agosto de 1972 llegan noticias desde Chubut. Un grupo de militantes y organizaciones guerrilleras logra fugarse del penal de Rawson. En el aeropuerto, un grupo de fugados aborda un avión y lo desvía a Chile. Otro grupo no puede alcanzar la nave y se rinde en el lugar. Tenemos sobradas experiencias de compañeros nuestros e incluso nuestras mismas, que cuando han caído presos han sido torturados, picaneados, brutalmente golpeados por la policía, por las fuerzas represivas. Los mantenemos aquí, incluso por seguridad de ellos, está la represión afuera, mientras avanzamos con la represión para entregarnos, entregar las armas y garantizar nuestra seguridad. Una semana más tarde, 16 de los 19 fugados que no lograron escapar son asesinados en la base naval Almirante Sar de la ciudad de Trelew. Los fusilamientos de Trelew marcan un antes y un después en la historia de la lucha armada. Los militantes son vistos por gran parte de la población como jóvenes idealistas capaces de dar su vida por la causa popular. En este clima, Perón prepara su vuelta al país. Rodeado por un estricto operativo de seguridad, el 17 de noviembre de 1972, a las 11 y 20 de la mañana, Perón vuelve a tocar suelo argentino después de 17 años de exilio. Desde su casa de Gaspar Campos, Perón avanza en la formación de su frente electoral, que se terminará llamando Frejuli, Frente Justicialista de Liberación. Imposibilitado de presentarse por la cláusula prescriptiva de Lanusse, Perón ubica como candidato a presidente a su delegado personal, Héctor José Cámpora. Peronista de la primera hora, de la vieja guardia, de probada lealtad, Cámpora mantiene una estrecha relación con los grupos cada vez más numerosos de la juventud peronista.
La cercanía es tal que para la tendencia revolucionaria, Cámpora es el tío, el hermano de papá. Trascendente importancia como es el regreso del general Perón después de 18 años, que el pueblo blanela lo desea y ahora lo va a cristalizar. El 11 de marzo de 1973, los argentinos vuelven a las urnas. Son las primeras elecciones presidenciales limpias y sin proscripciones en 22 años. Pienso que lo único que ahora corresponde es que estas autoridades ilegítimas que han oprimido al pueblo durante estos 6 años de esta revolución antipopular entreguen el gobierno a las autoridades que el pueblo eligió. La fórmula del Frejuli, Cámpora Solano Lima, gana con el 49,5% de los votos. Ese día hay fiesta popular. Después de 18 años de proscripción, de lucha y de resistencia, el peronismo vuelve al gobierno. En Argentina, la primavera política llega a su punto más alto, mientras que en Latinoamérica comienza a darse el proceso contrario. En 1970, el triunfo del socialista Salvador Allende en Chile abre un nuevo escenario en América Latina. Las urnas también pueden ser el camino al socialismo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. En medio de la Guerra Fría, a Estados Unidos no le conviene que América Latina, su patio trasero, insista en buscar su propio camino político. Y menos si ese camino se acerca al gobierno socialista de Cuba. En este escenario, el 25 de mayo de 1973, asume Héctor José Cámpora. A la jura del nuevo presidente asisten Salvador Allende y el mismo presidente del gobierno cubano, Osvaldo Dorticós Torrado. Mientras tanto, en las calles, el retorno a la democracia se vive como una fiesta, a la que concurren tanto los peronistas de la vieja guardia como los sectores de la JP. Tanto le debe nuestra patria y nuestro destino como nación, que todos cuanto pudiéramos ofrecerle para compensarlo con los sacrificios que le fueron injustamente impedidos, sería poco. Sin embargo, esa misma noche, el gobierno de Cámpora envió un proyecto de ley para amnistiar a los presos políticos encarcelados por la dictadura. Pero antes de que el Congreso la convierta en ley, manifestantes se reúnen frente a la cárcel de Devoto y fuerzan la salida de los presos. Pero mientras tanto, sigue todo desde su casa en Madrid, que en los últimos meses se volvió un desfile de personajes. Perón busca encuadrar a todas las facciones de su movimiento bajo su conducción. Es por eso que el gabinete de Cámpora representa toda la complejidad del peronismo. Un abanico que va desde el ministro de Economía, José Alberto Herbert, un empresario nacional con filiación comunista, hasta José López Rega, secretario personal de Perón, miembro de la logia anticomunista Propaganda DUE, ahora ministro de Bienestar Social. Sin embargo, la vieja guardia sindical ve al gobierno de Cámpora demasiado cercano a la tendencia revolucionaria. Con el pasar de los días, el enfrentamiento entre los ortodoxos y la tendencia se va a hacer cada vez más fuerte. El 20 de junio de 1973 es el día fijado para el regreso definitivo de Perón. ¿Qué tiempo durará su estancia aquí en la Argentina? Bueno, mientras dure el trabajo que hay que realizar,
será mucho, será poco, es mucho el trabajo que hay que realizar en la Argentina. Es mucho el trabajo que hay que realizar, pero si los argentinos me ayudan, será mucho más fácil y más corta la tarea. La autopista de Kiel ya ofrece un aspecto imponente. De acuerdo con las estimaciones, mañana se completará aquí un desplazamiento de masas que no tiene precedentes en la historia del país. Este esperado regreso termina de evidenciar las profundas diferencias que hay dentro del movimiento, entre los que sueñan con la patria socialista y los que quieren la patria peronista. Así, la fiesta popular, a la que asisten más de 2 millones de personas, se termina convirtiendo en una masacre. Desde el escenario, las fuerzas de la derecha peronista repelen el avance de las columnas de la JP y Montoneros. El eje de la disputa es, ¿cuál es el rostro del peronismo que va a ver Perón ni bien baje del avión? ¿El de la ortodoxia sindical o el de los militantes de la JP? El caos es tal que el avión que transporta a Perón debe desviarse a la base aérea de Morón. Al día siguiente, Perón utiliza la cadena nacional para hablarle al país. No hay nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina ni a nuestra ideología. Los que ingenuamente piensan que pueden copar nuestro movimiento o tomar el poder que el pueblo ha reconquistado, se equivocan. Les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. Siempre leal a Perón, y después de apenas 49 días de gobierno, Héctor Cámpora renuncia a la presidencia. A 4 meses del triunfo de marzo, se viene una nueva elección. Más allá de las tensiones dentro del movimiento, nadie discute la candidatura de Perón. Para evitar conflictos, Perón ubica como candidata a la vicepresidencia a su tercera esposa, María Estela Martínez, conocida también como Isabelita, el nombre artístico que usaba cuando era bailarina. También aquí se distribuye una de las 2 boletas que llevará la fórmula Perón. Esta es la del Frente Justicialista de Liberación. El 23 de septiembre de 1973, la fórmula Perón-Perón arrasa en las elecciones con el 62% de los votos. Después de años de proscripción y exilio, de ser temido y esperado con pasión, Juan Domingo Perón llega por tercera vez a la presidencia de la Argentina. Pero la situación del país es muy distinta a la de sus 2 primeros mandatos. Las disputas políticas no son ya solamente contra los enemigos históricos, oligarcas y gorilas, sino dentro del propio movimiento peronista. Frente a esta coyuntura histórica, el movimiento obrero argentino no está dispuesto a ser simple testigo de los acontecimientos, sino que se va a introducir de cabeza dentro de ese proceso. 2 días después del triunfo, José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT, el dirigente sindical más cercano a Perón y clave en el pacto social, es asesinado a balazos. Perón, enfurecido, comienza a distanciarse de la tendencia. Mientras los sectores ortodoxos buscan expulsar del poder a la izquierda del movimiento,
gobernadores, intendentes y legisladores cercanos a la juventud peronista y a Montoneros son intimados a renunciar. Sus puestos son ocupados por dirigentes sindicales ortodoxos o próximos al ministro López Rega. El 1 de mayo de 1974, y después de 19 años sin poder hacerlo, Perón vuelve a festejar el Día del Trabajador junto a su pueblo. Pero la celebración resulta mucho más tensa de lo que se espera. Y mientras las columnas de la JP y Montoneros insultan a López Rega y reclaman por la liberación nacional, se genera un diálogo inédito entre Perón y la juventud del movimiento. Compañeros, ya han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que haya todavía sonado el escarmiento. Al escuchar las palabras de Perón, las columnas de la JP y Montoneros abandonan la plaza. La relación entre la izquierda del movimiento y el viejo líder se rompe. Unos días después, el 12 de junio, Perón vuelve a convocar a su pueblo a la plaza. La asistencia es enorme. Incluso muchos miembros de la tendencia concurren sin banderas ni pancartas. Les agradezco profundamente. El discurso tiene toda la emoción de la despedida. El que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Al finalizar, Perón pronuncia una frase histórica. Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Cinco días después, el 19 de junio, con serios problemas de salud, Perón delega la presidencia en su esposa. La esperanza del pueblo peronista comienza a apagarse. El 1 de julio de 1974, a los 78 años, muere Juan Domingo Perón. La sensación de dolor y desamparo atraviesa a todo el pueblo argentino. Ese día, las diferencias políticas pasan a un segundo plano. Miles de argentinos hacen larguísimas filas en los alrededores del Congreso para despedir al viejo líder. Ya no es el mismo sin Perón. Con su partida, parece haber sido el único líder capaz de conducir a la Argentina en tiempos revueltos. Isabel asume la presidencia en un escenario internacional adverso. Los distintos sectores del peronismo comienzan a disputarse la herencia política de Perón y, muerto el viejo líder, la izquierda peronista confronta directamente con el gobierno. Era lógico y natural que la vicepresidenta en aquel momento asumiera la presidencia de la nación. Esto no significa nuestro apoyo incondicional a la gestión de gobierno. Mientras tanto, el ministro de Bienestar Social,
comienza a crear un poder paralelo e impulsa el accionar clandestino de un grupo parapolicial, la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, que centra su accionar represivo en militantes y dirigentes de la izquierda, ya sea peronistas, comunistas o marxistas, como el diputado de la izquierda peronista Rodolfo Tella Peña, el intelectual marxista Silvio Frondizi y el sobreviviente de los fusilamientos de José León Suárez, Julio Troxler. Ellos son algunos de los más de 400 muertos que se adjudica la AAA. Para septiembre de 1974, Montoneros anuncia su pase a la clandestinidad y realiza una serie de acciones de alto impacto. Asesina al exministro de Lanusse, Arturo Monroy. Vuela al yate del jefe de la Policía Federal, Alberto Villar. Y secuestra a los empresarios Juan y Jorge Born. Pero este salto a la clandestinidad, justificado desde la conducción de Montoneros, deja sin protección a buena parte de los militantes de las organizaciones políticas de superficie. Es así que los militantes de las agrupaciones de base, como la Unión de Estudiantes Secundarios, el Movimiento Villero Peronista, la Juventud Universitaria Peronista, quedan librados a su propia suerte. La muerte de Perón también abre una brecha en la CGT. Están los dirigentes que por lealtad apoyan a la presidenta y están los que creen que hay que cambiar la política económica para mejorar las condiciones de los trabajadores. Mientras tanto, el ministro López Rega busca avanzar sobre los sindicatos y tomar el control del dinero de las obras sociales. Sus antiguos aliados, los sindicalistas ortodoxos, pasan a ser sus enemigos. En ese clima revuelto de inflación y disgregación del movimiento, Isabel necesita nuevos aliados. Es así que aparece un actor que después de la caída de Lanusse parecía olvidado: las Fuerzas Armadas. En febrero de 1975, Isabel firma un decreto que establece la aniquilación de la subversión en Tucumán. Así comienza el operativo Independencia, que autoriza al ejército a desmantelar los campamentos guerrilleros que el ERP instaló en el monte tucumano. En este operativo, las Fuerzas Armadas ensayan el modelo de represión ilegal que aplicarán un año después a nivel nacional e instalan sus primeros centros de detención y tortura. ¿Qué están haciendo acá, soldado? Estamos operando contra el enemigo. ¿Quién es el enemigo, soldado? El enemigo subversivo que nos quiere quitar la Argentina. Mientras tanto, la situación económica sigue desbarrancándose. El Ministerio de Economía es ocupado por un compañero de logia de López Rega, un ministro cuyo apellido será asociado para siempre con uno de los mayores desastres económicos de nuestra historia. Buscando un sinceramiento de la economía, Celestino Rodrigo aumenta un 75% las tarifas de los servicios públicos, sube la nafta un 175% y devalúa la moneda un 100%. Así comienza el Rodrigazo. De un día para otro, los ahorros de años pierden su valor y la inflación es tal que se devora cualquier aumento salarial conseguido por los sindicatos. El 7 de julio de 1975, la CGT convoca un paro general de 48 horas. Es el primero que le hacen a un presidente peronista. Rodrigo es expulsado por las movilizaciones obreras y con él abandona el gobierno José López Rega, que se fuma para siempre de nuestra vida política en una misteriosa gira diplomática. Estamos tan acostumbrados
La soledad de María Estela Martínez es cada vez más profunda y su posición cada vez más débil. Pero que me voy a descansar simplemente. En medio de rumores de golpe de Estado, el 13 de septiembre de 1975, la presidenta pide una licencia. Que el gobierno queda en manos buenas. Ocupa su cargo Ítalo Argentino Luder, el presidente del Senado. Mientras tanto, el 5 de octubre, y como parte de su creciente militarización, Montoneros inicia un ataque al Regimiento 29 de Infantería de Monte en Formosa. La acción es militar y políticamente desastrosa. Montoneros pierde 10 hombres. De los 16 militares muertos en combate, 10 son conscriptos que están haciendo el servicio militar. La acción genera una fuerte condena social y sirve de excusa a Luder para extender por decreto el operativo Independencia a todo el territorio nacional. Con este decreto se vuelve a abrir la puerta a la intervención del ejército en asuntos de seguridad interior. Días más tarde, Isabel retorna a la presidencia y anuncia el adelanto de las elecciones para el 17 de octubre de 1976. A esta altura, nadie cree que pueda sustentarse en el poder hasta esa fecha. En las últimas horas del 23 de marzo de 1976, la situación ya está definida. En plena noche, la presidenta María Estela Martínez de Perón aborda un helicóptero en el techo de la Casa Rosada con destino a la Quinta de Olivos. Pero con la excusa de un desperfecto técnico, el viaje de la presidenta culmina en Aeroparque. Descendida de la nave, Isabel camina por la pista los últimos metros de su gobierno constitucional. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. En toda la ciudad y el país se producen allanamientos, detenciones y secuestros. Otra vez, el pueblo argentino vuelve a ser puesto en la mira de los represores, que esta vez van a llegar a niveles de crueldad impensados. Las autoridades han hecho su acción. Es una masacre. Fuerzas legales. La ciudadanía recupera la confianza en las fuerzas del orden. Comienza la noche más negra de nuestra historia. Comienzan los años del proceso de reorganización nacional.